Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera, 1960, para hoy 23 de enero. Éxodo capítulo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo lo harás en 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, 1 manzana y 1 flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, 1 manzana y 1 flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá 1 manzana debajo de 2 brazos del mismo, 1 manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y 1 manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de 1 pieza, todo ello 1 pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de 1 cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán 1 misma medida. 5 cortinas estarán unidas 1 con la otra, y las otras 5 cortinas unidas 1 con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión.
las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Éxodo capítulo 27. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enredado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortina de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortina de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio,
Del lado occidental tendrá cortina de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio con el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra del recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio, serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondré en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.